Después de 3 meses de trabajo, de 3 prototipos que han ido mejorando con la ayuda de varios apicultores a lo largo de toda Galicia, de esta fábrica de Lugo ha salido esta misma mañana el primer traje específico para luchar contra la avispa velutina. No había ningún traje para realizar estos trabajos. Sabíamos que había trajes en Francia, pero son trajes carísimos. Un traje francés o de fuera de aquí puede costar unos 500 euros. Entonces empezamos a investigar, a saber un poco cómo se movía la avispa, cuál era su manera de atacar. Y hicimos este primer prototipo, que es un prototipo un poco más parecido a los trajes de los abelleiros realmente. Nos dejándonos aconsellar por quien realmente sabe, por quien realmente va a sacar los niños de avispa. Cogían el traje, o probaban y decían, hay que mejorar esta parte. Y así es como llegaron a su cuarto prototipo, el definitivo. El veneno, aparte de inocularlo por el aguijón, lo puede escupir a distancia. La cara es su foco principal, su diana principal. Pusimos esta pantalla de policarbonato para evitar precisamente esa salpicadura. Las rejillas de fibra de vidrio es para protegerle de que no se acerque ninguna avispa. Que el aguijón es de 5 o 6 milímetros y el traje da una anchura, da un grosor de 10 milímetros. Estas cremalleras no dejan ningún hueco posible. Es fundamental que la cintura esté en su sitio. Como lo que están utilizando son insecticidas sprays, entonces, claro, teníamos que dotarlo de algún sitio donde pudieran llevar los insecticidas. Cualquier cosa que pueda pinchar o rasgar, eso lo protege el Kevlar. Necesitan proteger la cabeza. Entonces, este es un casco homologado. En España no encontramos nada similar. Hasta el último detalle, pensado por y para enfrentarse a una avispa, la velutina, que tiene unas características únicas.